Amigos, ¿cómo están? Saluda Lore una vez más aquí. Esta ocasión nos encontramos en otro lago. Aquí estamos por el lado de Marieta y Oria. Pero vamos a ver cómo nos van esta tarde. Está muy bonito el lugar, la verdad. Mediodía. Parece que se fue la lluvia, hay sol. Vamos a ver cómo nos van esta tarde. Vamos a tirarle aquí con lombriz viva, lombriz de tierra. Ahora les voy a mostrar un poco cómo ponerla ahí en el anzuelo. Para los que no saben, yo creo que por la mayoría lo ha hecho con lombriz la pesca, pero vamos a ver, sigan con nosotros, quédense hasta el final del video para ver cómo nos van esta tarde. Gracias, vamos a seguir. Bueno amigos, para los que no saben, así va la lombriz en el, ya se lo he mostrado antes creo, en el anzuelo o gancho, como le digan ustedes. Estoy usando una línea de 12 libras fluorocarbon. Esta línea, según, es invisible en el agua, o sea, casi no, difícil de ver para los peces. Le puse un flotador ahí, como unos 4 pies, 5 pies yo creo le puse el flotador, porque en este lugar hay algo de rocas ahí abajo y no quiero que se me esté trabando seguido el anzuelo ahí, así que vamos a ver qué sale. También no pueden tirar solamente sin plomo, o la pura carnada nada más. Yo lo que hago a veces donde hay roca, tiro sin flotador, pero tampoco no le pongo plomo. Nada más así, que se vaya bajando solo la carnada. Lo vamos a dejar un rato a ver qué sale. Tenemos la primera, que es, o es una shell crake. Bueno, estamos arriba en grandecilla. Esto lo vamos a llevar, pero necesito la pinza. Muy buena esta mojarrita. Miren, ahí salió con lombriz. Lombriz viva. Tengo algo ahí. A ver qué es. Es una shell crake. Si lo vamos a agarrar, miren. Shell crake de los grandes. Otra mojarra, miren, está grande. Estos pescados andan bailando el ritmo de la música chinese. Unos chinos allá en un bote llevan música. Ahí se pegó, yo estaba distraído. Se pegó ahí la otra mojarra, miren. Tan grande esta mojarra amarillita. Aquí para que se vea mejor. Miren. Oh, está mordiendo la otra caña. Voy por la otra. A ver si no se fue ya. No, la tengo. Se me fue. Se me fue una. Ahí siente duro, está jalando duro. ¿Qué será? Oh man, es un bagre, es un catfish. A ver si se ve bien por allá, porque está el sol con la cámara. A ver, a ver, a ver. Sí, man, es un bagre. Dando vuelta. Lo tenemos. Oh, oh.
se quiere ir. Ahí está el bagre, mírenlo. Está buenísimo. Bueno, ya que ahorita hace ratillo que no agarro ni... No habíamos ido a pescar bagre. Vamos a aprovechar este para un caldo o algo, una sopa. Otra ahí. A ver qué es. Oh, es una... Es otra mojarra, man. Ahí está, mírenla. Se fue. Creo que la alcanzó a agarrar. Se fue. Me atrapó bien. Yo creo que ahí. Espero que no se me vaya como la otra. Mírenla. La mojarra ahí. Bien astuta esta mojarra. Se lo comió todo lo... Nada. Vamos a usar la pinza. Quedó esa mojarra, mírenla. Otra que se anda queriendo ir. Miren aquí. Voy a dar vuelta. Son grandes estas shell crackers. Buenas mojarras. Vamos a ponerla por ahí con las demás. Llevamos varias. ¡Au! Me espinó esta. Suerte le vamos a pegar. A ver si se deja. Se fue. Cerquita, man. Tengo un bagre allá. Está jalando, mancha, se pegó. Un bagre. Sí, un bagre. ¿Qué es? No sé qué es, pero algo se pegó ahí. ¿Qué es, man? Una mojarra, otra shell crack, miren, muy bonita, buena mojarra. Estaba tratando de tirarle a la carpa con la resortera y se pegó acá esta mojarra.